Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en la primera epístola del apóstol Juan y leeremos los capítulos 2 al 5 y toda la segunda epístola del apóstol Juan. Siempre agradeciéndoles a ustedes, también a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, Biblia devocional, y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16, de editorial Holman también. Le agradezco a CLC, Centros de Literatura Cristiana, también por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Le agradezco también a la editorial Portavoz, que es la editorial de la Biblia de la Mujer Conforme al Corazón de Dios, que es la que tengo aquí en pantalla, y tantos otros materiales que están allí de editorial Portavoz para edificar nuestra vida y alentarnos al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través del estudio de su palabra. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad para seguir avanzando conforme, Señor, nuestra vida va enriqueciéndose también. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por 1, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, leemos el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan y dice así: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esto es crucial porque es la conclusión. Ponelo en el comentario. El que dice que permanece en Jesús debe hacer su voluntad. De eso se trata ser discípulos de Cristo. El nuevo mandamiento, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Fíjense cómo dice que los jóvenes han vencido al maligno. ¿Y por qué lo dice? Porque justamente el maligno lo que quiere es matar, hurtar y destruir, y utiliza sus argumentos y sus falsos profetas y sus métodos para poder quitarnos del reino de los cielos o no tener acceso a él. Pero habiendo tenido acceso al reino de los cielos por medio de escuchar y creer la palabra del Evangelio, la victoria de Cristo sobre él ahora es nuestra victoria.
Y por eso es que dice, han vencido al maligno, porque Cristo le venció y estamos del lado de quien venció. Somos parte del vencedor y eso es lo que marca la diferencia. Luego dirá entonces en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ah, poné este versículo, si querés ponerlo todo el versículo 17, o simplemente pon la segunda mitad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y eso es así. Nos adentramos a la parte del capítulo 2, desde el versículo 18, que hablará sobre el anticristo, siempre dando advertencias sobre los peligros que hay doctrinales e ideológicos por fuera del reino de los cielos y de la sana doctrina. Y dirá, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estamos por sacar un video que seguramente si ya lo sacamos a la altura de este video que está publicado, te dejo aquí el link del video sobre el anticristo en particular, basado en este pasaje, porque tenemos otro video que tiene que ver con la manifestación del hombre de pecado y todo lo que circunda a todo ello, que ya lo hemos compartido, que está en la serie Creciendo con Vida, comentario bíblico en YouTube. Y vamos a hablar sobre el anticristo particularmente en base a este pasaje Dios mediante. Dice, entonces, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque habían algunos, dando vueltas, negando la deidad de Cristo. Entonces, si uno niega la deidad de Cristo, está negando la deidad del Padre, porque apunta a poder atacar el concepto bíblico y el fundamento cristiano de la Trinidad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice el apóstol. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y cuidado, porque muchos utilizan este pasaje para no aprender nada, ni para no instruirse en algún instituto bíblico, ni para recibir ningún tipo de clase bíblica, porque el Espíritu Santo y la unción nos enseña todas las cosas. Vamos a preparar otro video también acerca justamente, o quizás en el mismo que hablemos del anticristo, vamos a abordar esto, el por qué se lleva adelante esta, qué significa verdaderamente este pasaje. Y ahora, hijitos, versículo 28, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y así nos adentramos en el capítulo 3, que hablará sobre los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y fíjense cómo aquí nos mete un poco más y dice el que practica el pecado. ¿Por qué? Porque normalmente por nuestra propia debilidad, bueno, terminamos pecando ocasionalmente de una u otra manera, levemente, por cuestiones de leves tropiezos. Pero otra cosa es practicar el pecado, o sea, vivirlo, complacernos, planificarlo, hacerlo solos y con otros. Realmente eso es practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo, no ha nacido de nuevo, no es parte del reino de los cielos. ¿Y cómo se evidencia? Por sus frutos los conoceréis. Lo dijo Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense, hay una imposibilidad en los hijos de Dios de practicar el pecado, porque somos templo del Espíritu Santo, porque Jesucristo habita en nosotros y no nos permite practicar el pecado. Hay una tremenda carga que aparece en nosotros ya con la tentación de pecar y por ende no ni queremos pecar. No queremos hacer lo malo ni queremos dejar de hacer lo bueno porque hemos nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjense, Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí el apóstol Juan dice, Caín lo mató porque ya era malo. Era una persona mala que tenía como opción, bueno, no me gusta algo, lo voy a matar. Y el hermano que era, una persona justa, que pensaba en hacer lo bueno y jamás pensar hacer lo malo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, nunca ha nacido de nuevo. Por eso, si hay algo que Dios pone en nosotros es la actitud, el deseo y el querer y el hacer de amar a nuestros hermanos. De amar a nuestros hermanos, no de odiarlos y buscar su muerte o perseguirlos. Porque así estaba la iglesia en ese tiempo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida en nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ahí ponelo en el comentario, debemos amar de hecho y en verdad, con hechos que respalden nuestro amor dicho con palabras. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tremendo, ¿no? Y así nos metemos en el capítulo 4 titulado El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Nuevamente haciendo una advertencia para abrir los ojos a los hermanos que estaban recibiendo esta epístola general. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque algunos decían que en realidad Jesús no era alguien material, no tenía un cuerpo humano, sino que era un espíritu vagante que se había manifestado e hizo todo lo que hizo. No, es una herejía, porque Jesucristo fue manifestado en carne y era una de las bases fundamentales en la iglesia primitiva. Y todo espíritu, versículo 3, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Fíjense, ¿no? Fíjense un poco. Habría que quedarse aquí y hacer todo un estudio, pero no podemos. No podemos ahora. Dios es amor, es el título del versículo 7 en adelante y dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es uno de los pocos pasajes que dice Dios es amor, junto con otros que leeremos más adelante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense, el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Ponelo en el comentario, remarcalo en la Biblia, resaltalo allí, subrayalo. El perfecto amor echa fuera el temor. Es muy importante saber que a medida que vamos avanzando en Cristo, el temor va disminuyendo porque el amor gana terreno. Y eso es sobre todas las áreas. Entonces dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahora hablará en el capítulo 5 sobre la fe que vence al mundo e irá concluyendo todo el argumento de la primera epístola del apóstol Juan. Y dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Significa que no nos van a hacer ningún mal a nosotros. No es grave guardar sus mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahora dirá el testimonio del Espíritu, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de maniqueo, de extremista es el apóstol Juan, y realmente es así, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuidado, gente que cree en Dios, en Jesús, y también tiene otros dioses u otros medios para lograr el objetivo de tener la respuesta a su necesidad. Cuidado, el que tiene al Hijo, solo al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga muchas cosas, no tiene la vida. Finalmente, el conocimiento de la vida eterna es el título del versículo 13 hasta el final. Y va a decir, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? El maligno no le toca. Y tiene que ver con eso la clave indispensable de lo que la palabra de Dios nos dice, como somos cuidados por Dios y Él pone un vallado por fuera de nosotros para que el maligno ni otras cosas lleguen a nosotros. Salvo cuando, bueno, por alguna razón Dios permite que pasemos por pruebas en nuestra salud, en la salud de un ser querido. Y bueno, siempre hay un propósito, como fue la vida de Job o como fue la vida de otras personas en que Dios permitió vivir y experimentar calamidades y como lo que sucede hoy en día también con creyentes. Pero hay un propósito, Dios siempre está en control. Entonces dice, el maligno no le toca, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Finalmente dirá el versículo 20 y 21, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así culmina la primera epístola del apóstol Juan, y ahora leeremos la segunda epístola en su introducción y en el único capítulo que va a tener. Aquí la Biblia de Holman dice así en su introducción, segunda epístola de Juan.
En su segunda epístola, Juan aconseja a la señora elegida, quizás una congregación o la dueña de una casa donde se reunía la iglesia, a ser ferviente en el amor cristiano y a tener cuidado con los engañadores. Juan sentía inquietud por esta congregación. ¿Dejarían de demostrar el amor de Dios los unos a los otros? ¿Caerían víctimas de los falsos maestros? Al parecer, esta carta se escribió para ayudar a los lectores a cumplir su compromiso de seguir a Cristo. El autor fue Juan. La fecha estimada es desde el 80 al 100 después de Cristo. Y los temas son la verdad, el amor y los mandamientos. Y va a decir en el único capítulo, en principio, una salutación del versículo 1 al 3. Y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora el título es Permaneced en la doctrina de Cristo y dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que nos hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no teme a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero ir a vosotros, es el título de los últimos dos versículos, y dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y fíjense, en principio, cómo es una breve carta para alentarles al amor, como lo leímos en la introducción, y también hacerles guardar de los falsos maestros que estaban pululando, enseñando sobre todo que Jesucristo no había venido en carne, como lo leímos también en la expresión de la primera epístola. Y les digo más, salvo la carta a Filemón, todos los 26 libros restantes del Nuevo Testamento tienen advertencias contra las falsas enseñanzas. Y les digo más, hay un video que no es corto, pero que utilizo la Biblia de estudio John MacArthur en esta misma serie que les digo, Creciendo con Vida, para ver todos los pasajes del Nuevo Testamento donde se hacen advertencias contra herejías, falsos maestros, falsos apóstoles, lo que era la religiosidad de aquel tiempo, lo que era el pensamiento e ideología mundana que se quería meter en el cristianismo. Y allí les muestro, utilizando la Biblia John MacArthur, todos los pasajes que hay en el Nuevo Testamento que advierten contra falsos maestros o falsas doctrinas. Te dejo aquí el link de ese video, haces clic aquí y allí aparece para que ustedes puedan ver lo importante que es en la Biblia el tener cuidado con la falsa doctrina, al punto de que está en casi todos los libros del Nuevo Testamento, salvo en la epístola a Filemón, pero luego todos tienen advertencias contra falsos apóstoles o falsos maestros. Pero hasta aquí la lectura de este video y ya vamos avanzando en los últimos días de la serie. Así que les agradezco a ustedes por estar allí, por compartir el video, por contarles a otros, por permanecer fieles y organizados. A nuestro gran Dios por su providencia de salud también en mí y en mi familia, en todo este año de grabación de videos y de lectura de su palabra. Y a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la
la Biblia centrada en Cristo y leyendo la Biblia de letra supergigante, tipografía 16 de Editorial Holman. Gracias por el apoyo, muchísimas gracias. También le agradezco a la Editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Asimismo, le agradezco a la Editorial Portavoz, que es la editorial de esta, la Biblia de la Mujer Conforme al Corazón de Dios, y tantos otros materiales que tiene la Editorial Portavoz para edificar nuestra vida y alentarnos al estudio y la meditación, el entendimiento de la Palabra de Dios. Muchas gracias por el apoyo. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. ¡Hola! Yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. ¡Hola! Yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chao, chao!